vamos a invitar aquí a la mesa principal de Teleantioquia Noticias a César Rojas. Es el coordinador de Derechos Humanos y Víctimas del Conflicto en la Gobernación de Antioquia. César, buenos días. Bienvenido a esta emisión de Teleantioquia. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Te invito para que se siente por aquí y nos cuente qué es eso de la semana de los derechos humanos y las víctimas del conflicto, qué van a hacer, qué actividades tienen programadas. Sí, buenos días, Juan, buenos días a todos y a todas los televidentes. Efectivamente, la Semana contra la Desaparición Forzada es una semana que tiene una conmemoración, que tiene un origen a nivel internacional. Desde el año 1981, la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, reunidos en Costa Rica, instituyeron la última semana de mayo como la semana para conmemorar la memoria de las víctimas de desaparición forzada. Nosotros tendremos unas actividades durante toda la semana en distintos municipios del departamento, aquí en la ciudad de Medellín. Si bien la semana se ha conmemorado desde hace varios años, esta es la primera vez que tenemos un ejercicio tan amplio de articulación con distintas instituciones, con distintas organizaciones de la sociedad civil para estar en 26 municipios del departamento a partir de hoy. Hoy iniciamos en el municipio de Anorí, mañana vamos a tener una actividad bastante significativa en el corregimiento de Pueblo Bello, en Turbo. Este corregimiento es tristemente... ¿Y qué van a hacer? Sí, tenemos actividades de acuerdo a las programaciones que tiene cada alcaldía, cada organización de víctimas en el municipio, lo que ha hecho la gobernación conjuntamente con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con la Mesa Departamental de Víctimas de Desaparición Forzada. Hemos diseñado una cantidad de actividades en temas académicos, vamos a tener foros, vamos a tener ciclos de conferencias, vamos a tener actos simbólicos para reconocer y para exaltar las víctimas de la desaparición forzada y visibilizar este fenómeno como un delito de lesa humanidad, como un crimen incluso de carácter internacional y un acto para movilizar a la sociedad en la solidaridad con las familias de miles y miles de personas que siguen a la espera de sus seres queridos. ¿Dónde debe estar concentrado el mayor esfuerzo de ustedes como entidad que los está acompañando a las víctimas en apoyo psicológico, en mayor inclusión social? ¿Dónde está el mayor esfuerzo para ayudar realmente a las víctimas? Sí, por supuesto, hay distintas actividades para acompañar a las víctimas de acuerdo a la ley de víctimas y restitución de tierras. La reparación es una reparación integral, debe incluir medidas desde la indemnización, una compensación económica por los daños sufridos, pero también un acompañamiento en la rehabilitación física y psicosocial, un acompañamiento para la reconstrucción de esos tejidos sociales que fueron rotos con el conflicto armado. En materia específica de desaparición forzada, nosotros hemos venido trabajando de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, con las FAES, con Madres de la Candelaria, con Movice, con la Mesa Departamental de Desaparición Forzada, con la Fiscalía, que sin duda es quien institucionalmente tiene la competencia de desarrollar las labores de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, y adicionalmente con el Centro Nacional de Memoria Histórica, en función no solo de desarrollar actividades de búsqueda e identificación de las personas, de acompañamiento a las familias, sino también de visibilización del tema y de movilización de la sociedad en torno a la solidaridad con las familias de las víctimas. Tristemente sabemos que es una problemática de lesa humanidad, pero es necesario también hablar de ese mapeo de cuántas personas en Antioquia y en Colombia se ven afectadas y sus familias por la desaparición forzada, quienes todavía no saben en dónde están sus familiares. Se entregaron algunas cifras que son nuevas y que de alguna manera visibilizan más esta problemática a la que se hace conmemoración en esta semana. Sí, por supuesto. Medir el tema de desaparición forzada, las cifras, ha sido complejo, porque si bien es un fenómeno que se presenta desde hace más de 50 años, solo existe como delito en Colombia desde el año 2000. Ese año fue que se configuró en el Código Penal el delito de desaparición forzada. Lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica con su informe, basta ya el informe de memoria histórica, es hacer un registro, un cotejo de distintas bases de datos, de distintos sistemas de información, con el propósito de proyectar una cifra de personas desaparecidas en el país. Ayer el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó en Bogotá 4 informes sobre desaparición forzada que serán lanzados también en Medellín este viernes en el Museo Casa de la Memoria, y de acuerdo a esos informes el centro determinó o cifró en 26.000 el número de personas desaparecidas en Colombia. ¿26.000? 26.000. Y Antioquia es el departamento más afectado con el 24% de ese total, o sea, más de cerca de 7.000 víctimas de esas 26.000 del nivel nacional corresponden a Antioquia. Los municipios más afectados en Antioquia son Medellín en primer lugar, está Turbo, está Puerto Berrío, está Apartado y Tarazá, en ese orden de afectación. Y lo más preocupante es que de esas 26.000 víctimas a nivel nacional, como lo reveló ayer el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 94% continúan aún desaparecidas, el 94% de ellas aún no se conoce su paradero. ¿Y hay alternativas distintas a esto de la memoria, distinto a acompañar a las víctimas, distinto a tratar de
de ese acompañamiento psicológico. Hay otras alternativas. En términos de búsqueda. Sí, en términos de búsqueda. Claro. Seguramente hay muchas familias que no, o no han denunciado o no han sido visibilizadas y simplemente están con su dolor y se quedaron quietos. Sí, por supuesto. Hay, digamos, una tarea que han venido cumpliendo las organizaciones de la sociedad civil, y eso es muy importante. Nosotros hemos venido trabajando de la mano con ellos, con Madres de la Candelaria, con ASFAES, con todas las organizaciones que están en la mesa departamental, porque han cumplido una labor muy importante de acompañamiento a las familias, de ayudar a elaborar ese duelo suspendido que implica la desaparición forzada. Adicionalmente, con la Fiscalía hemos venido trabajando, acompañando, fortaleciendo las labores de búsqueda e identificación de cuerpos. A partir del segundo semestre de este año, desarrollaremos una intervención bastante importante en la zona del proyecto hidroeléctrica Ituango, con recursos de la sociedad hidroeléctrica, gobernación, EPM, los demás socios que están allí. Se financiará una intervención para el fortalecimiento de la fiscalía, de todas las unidades allí que tienen competencia en búsqueda e identificación de personas, a fin de mejorar los niveles de identificación. Es de anotar que hemos tenido una relación muy cercana con la fiscalía. Este año se han hecho 68 entregas de restos de personas desaparecidas, y en los años anteriores también hemos venido trabajando. A partir de este segundo semestre tenemos también varias entregas programadas con la Fiscalía. Se viene trabajando, es un tema de unas dimensiones descomunales, pero hay un trabajo de acompañar a las víctimas, de fortalecer a las organizaciones de víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, y trabajar articuladamente entre todas las instituciones del Estado que tienen la competencia de buscar, de hacer todos los esfuerzos posibles por encontrar a las personas desaparecidas. Tras conocerse la condena contra tres policías que resultaron involucrados en la desaparición de tres mujeres jóvenes residentes en el municipio de La Estrella y de un hombre conocido con el alias de 28, la justicia ya culminó este proceso. Con la condena contra un teniente y dos patrulleros de la policía, más las penas impuestas contra otro mayor y un cabecilla de la oficina, la justicia culminó el proceso por el caso de la desaparición de Jennifer Puerta, Judy Castillo, Laura García y Diego Mejía, alias 28. De quienes se perdió el rastro hace 5 años cuando la policía se los entregó a alias Chaparro, cabecilla de la oficina de Envigado. A pesar del accionar de la justicia, las familias de las víctimas aún esperan la verdad. Al menos pues ya hay condenados, de todas formas no hay una verdad, pidiéndole mucho a Dios que nos dé esta luz. A pesar de algunas versiones, la verdad sobre el paradero de las tres jovencitas y a las 28 aún no se conoce. Las versiones sobre su asesinato y posterior desaparición en el río Cauca no fueron confirmadas por alias Chaparro, quien en audiencias pasadas no confesó qué pasó con esas personas. La gente que sepa de este caso, que me esté escuchando, que si saben algo, por un medio nos hagan saber qué pasó con estas niñas, para nosotros descansar con una verdad, sean muertas, vivas, pero con una verdad. Por este caso de La Estrella fueron condenados el mayor Luis Mantilla a 26 años de cárcel, el teniente Camilo Pérez a 37 años y los patrulleros José Moncada y Alex Flores a 19 años de prisión. Jesús David Hernández, alias Chaparro, deberá pagar 46 años de prisión. Estamos aquí en el estudio conversando con César Rojas, él es el coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia. Eso que estamos escuchando de esta señora, que les digan dónde están, que por lo menos lo único que piden es poderle poner un punto final a esa historia, y para eso tiene que estar la mano del Estado. Claro, Juan, sin duda, ese es el dilema más grande de la desaparición forzada, y es que deja ese duelo suspendido. La familia nunca tiene la oportunidad de cerrarlo porque no sabe si su ser querido está vivo, está muerto, en qué condiciones está. Ese es el gran drama de la desaparición forzada. Yo creo que por eso es tan importante tener espacios como el que se va esta semana de conmemoración, porque es una oportunidad para que la sociedad en su conjunto se solidarice y acompañe también a las víctimas. Es verdad que hay una responsabilidad, sin duda, y el Estado tiene que emprender todos los esfuerzos para encontrar a esas personas, para darle la tranquilidad a las familias y la posibilidad de elaborar ese duelo que está suspendido allí. Pero entre tanto eso sucede, esos espacios permiten poner a las víctimas en ese lugar de la justicia, de nombrarlas, de exaltar y reconocer su memoria. Permite asimismo visibilizar la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad que es, y también movilizar a todo el conjunto de la sociedad para solidarizarnos con esas miles y miles de familias que siguen a la espera de sus seres queridos.
heridos. Esto es fundamental, esa es la programación que tenemos durante esta semana. En la ciudad de Medellín vamos a estar el 30 y el 31 de mayo en el Museo Casa de la Memoria. Tenemos distintas actividades académicas, eventos simbólicos, actos de conmemoración allí, y se va a hacer la presentación en Medellín de los 4 informes del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre desaparición forzada. Y adicional a las actividades en Medellín, como refería ahora, vamos a estar en 26 municipios trabajando articuladamente con las organizaciones y las instituciones locales para desarrollar esta actividad. El reto sigue siendo grande, articuladamente el Estado sigue trabajando frente a este tema, que sin duda, pues, con las dimensiones que tiene Antioquia, el 24% de las víctimas a nivel nacional, el departamento más afectado, nos pone grandes retos, claro, a todas las autoridades. Como usted decía, 7.000 víctimas en Antioquia. César Rojas, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Bueno, muy amable.